Luego de un certamen lleno de emociones y sorpresas, y tras dos años de haberse suspendido las actividades de carnaval con motivo de la pandemia, por fin, la tarde de este sábado 18 de febrero, se volvió a vivir la fiesta de elección y coronación de la reina, quien encabezará el magno desfile a realizarse este martes 21 de febrero. Fueron un total de 7 bellas chicas representando a los diferentes barrios y comunidades de Mixquiahuala, quienes se disputaron la corona mediante una jornada de pasarelas en ropa o vestido casual, traje de carnaval y vestido de noche. Asimismo, una sesión de preguntas y respuestas sobre temas de interés general fue la clave para definir a la señorita ganadora junto a sus dos princesas. Thank you.
En este evento no pudieron faltar algunas de las dignas representantes de carnavales anteriores, entre reinas y princesas, quienes subieron al escenario para volver a vivir la emoción de esta noche de fiesta y saludar al público presente. La princesa Jania Barrera, en representación de la ex reina Alejandra Montiel, realizó su última pasarela y felicitó a la ganadora, quien tendrá una gran responsabilidad de poner en alto el nombre de Mixquiahuala. Tras varias horas, finalmente llegó el momento de conocer los nombres de las tres chicas que encabezarán el desfile de carnaval Mixquiahuala 2023, quedando de la siguiente manera: Montserrat Martínez Martínez, primer princesa; Yasmín Mendoza Castillo, segunda princesa; y Daniela Estefanía Polonio Ramírez, reina del carnaval 2023.
precisamente por... Sabemos que estás muy satisfecha de esta experiencia que acabas de vivir. Y precisamente coméntanos desde un principio, ¿cómo fue que te animaste a participar en este certamen? Y pues toda la trayectoria que tuviste que realizar al lado de tus compañeras que participaron en este certamen. Sí, claro, pues mi idea comenzó desde muy chiquita, desde que yo iba en primaria. Me acuerdo, yo creo que fue hace unos 7 años aproximadamente, en donde me tocó ver a las reinas del carnaval arriba en el carro alegórico, y yo dije, en algún día, algún momento, yo quiero estar ahí. Y pues hoy me encuentro muy feliz y muy satisfecha porque lo logré. Logré mi sueño. Y pues fue un mes lleno de trabajo, de verdad, todos los fines de semana, sábados, domingos, estábamos ahí constantemente preparándonos para poder dar lo mejor en el escenario. Fue algo muy, muy bonito poder compartir con mis compañeras este momento, porque considero que todas nos llevamos muy bien. Si una necesitaba apoyo, la otra ahí estaba para recibirlo. Y pues bueno, es un sueño hecho realidad y estoy muy feliz de haberlo logrado. ¿Cómo describirías esas emociones? La verdad es algo inexplicable porque... tanto tiempo pueda ser yo la que pueda realizar